Hola amigos de COP, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes con la finalidad de aprender más del doctor Juan Carlos Montoya. Como pueden ver, pues estamos manteniendo nuestra distancia y estamos con protocolos de seguridad establecidos. Y una vez que empiece a transmitir el doctor, a dar su presentación, la podrán ustedes observar, evaluar y a su vez podrán hacer distintos comentarios, preguntas, etcétera. Primero, ¿quién es el doctor Juan Carlos Montoya? Sé que la mayoría de ustedes lo conocen. El doctor es egresado por la Universidad de Guadalajara, tanto en la licenciatura de odontología o en la facultad de odontología, tanto como en la especialidad en prostodoncia. Es miembro activo de la Sociedad de Prostodoncia Clínica de Guadalajara y está certificado también por el Colegio Mexicano de Posgrados en Prostodoncia. El día de hoy, ¿qué es lo que podemos aprender, doctor? ¿Qué va el alumno o qué va el quien esté viendo el video? ¿Qué es lo que va a aprender el día de hoy con usted? Bueno, antes que nada, agradezco a los doctores Omar de la Vega y Paul Montes por la invitación a participar con ustedes y hacer extensiva a la comunidad odontológica esta charla. El objetivo principal de esto es sentar un poquito el concepto de la adhesión mediante adhesivos dentinarios que pretenden darnos las bases de la odontología actual. La odontología actual se está abocando a una odontología estética, donde esa odontología estética depende mucho de la adhesión. Entonces, este tema está muy manejado, es un tema bastante discernido, pero sigue existiendo ciertas lagunas porque muchos odontólogos se acercan y me preguntan, oye, estoy teniendo estas fallas, ¿tú por qué crees que pueda ser? Entonces esta plática está enfocada a tratar de cooperar un poquito en esclarecer esas variables o esos detalles que hacen que nuestra práctica odontológica dé un poquito un salto hacia la perfección en el concepto de la adhesión. Entonces es donde yo quiero colaborar, plantear ese esquema, como dicen en el juego, poner las cartas sobre la mesa para que tengamos bien en claro qué puede hacer que mi adhesión falle y por qué falló, ¿sí? Entonces, es una charla amena y rápida. Para allá estamos enfocando el tema. Muy bien, doctor. Gracias. Y cuando ustedes lo consideren pertinente, pueden pues mandar sus preguntas que van a ser publicadas y el doctor pues va a estar respondiéndolas. Entonces, sean todos bienvenidos y vamos a comenzar en breve. Atentos.
Bueno, pues comenzamos. Ya el grupo de aquí, los coordinadores, ya mantienen una más que sana distancia. Nos retiramos el cubreboca para mejorar la percepción del audio. Como ya mencionaron, somos de Guadalajara, su servidor egresado de la Universidad de Guadalajara, entrenado y capacitado en la Universidad de Guadalajara, y formo parte de la Sociedad de Prostodoncia Clínica de Guadalajara, y al mismo tiempo fuimos ya certificados, ¿no? Entonces, pues como todo profesional que lleva su práctica tanto privada como institucional, pues requerimos estar al día, tenemos que estar en constante capacitación. Y no como algo obligatorio, si yo pienso que es algo interesante que mantengamos nuestra práctica profesional en boga con ese concepto nuevo de la odontología, pero yo creo que con una buena frontera que marca y delimita hasta dónde nosotros podemos trabajar, ¿no? Hay cuestionamientos de muchas de nuestras prácticas odontológicas, porque algunas de ellas probablemente tan innovadas, tan novedosas, que todavía falta más investigación para valorar los resultados, ¿no? La plática del día de hoy pretende sentar esas bases de la odontología adhesiva, porque habla mucho de materiales que la circonia, que el disilicato. Entonces, estamos usando más el concepto adhesivo para mantener nuestras restauraciones más tiempo en boca. Y creo que eso es importante, que estemos al pendiente de algo tan básico, que es donde va a estar sentada nuestra restauración, sobre la adhesión. Considero que la odontología actual, como tal, el concepto adhesivo no es único para cierta parte del mundo. La adhesión la estamos aplicando en todos lados. El concepto de la adhesión en dental, en este caso lo vamos a manejar netamente como parte de la adhesión, usando los adhesivos. Y los adhesivos se usan en muchas áreas de la odontología. No es exclusivo de la odontología restauradora, no es exclusivo de operatoria dental, sino es aplicable en todas las áreas de la odontología. Y tenemos que entender que el concepto de adhesión implica unir. Y esa unión que se genera entre los materiales nos deja un microespacio, el cual va a ser ocupado por otro material. Ese es el adhesivo. Ponemos el ejemplo de este sándwich vegano, donde las tapas del pan vendrán a simular, por un lado, el material restaurador, por el otro lado, el diente, ¿sí? Entonces, el relleno de este sándwich vendría siendo, como quien dice, nuestro adhesivo. Bien, entonces, si ya entendemos que tenemos estas tres cuestiones, desde el punto de vista de los adhesivos, vamos a tener estas tres variables. Uno es el diente, dos es el adhesivo, y tres es nuestra técnica que empleamos para aplicar este adhesivo. Son esas tres variables las que van a estar siempre condicionando el éxito o el fracaso de nuestra adhesión. Bien, hablemos del diente. El diente per se, sabemos que está formado por varias estructuras. Ahorita vamos a hablar principalmente del esmalte. El esmalte es un tejido altamente mineralizado, gran cantidad de componente mineral. Ese componente mineral es el que nos da una superficie ideal para la adhesión. Muy poco componente orgánico y muy, muy poca agua, ¿sí? Los adhesivos como tales no son novedosos. Ya desde antes de los años 50 ya existían adhesivos disponibles, empleando el mismo adhesivo como el material restaurador. Vamos a hacer un símil, como las resinas que están actualmente disponibles, como resinas fluidas, que son autotodo. Pues esta fue como el precursor de todas ellas, ¿no? Ya desde 1949
tenemos disponible este tipo de materiales. Claro, son materiales que van iniciando, son materiales que pues, no cumplieron lo que se esperaba, ¿no? Ya desde el año 1955 el doctor Bonocor buscó la manera de que esos adhesivos se penetraran al diente y lo único que hizo fue traer hacia el área odontológica el hecho de técnicas que se empleaban en cuestión de la industria naval, donde el metal del casco del barco lo tratan, lo texturizan, por decirlo así, y sobre eso ya aplican la pintura, ¿no? Y con ello lograron en los barcos que la pintura durara más tiempo, porque la pintura se mantenía adherida más al metal. Entonces el doctor Bonocor lo que estuvo haciendo es trayendo ese concepto hacia la odontología. Entonces lo que él hizo fue traerse el concepto aplicando un químico llamado ácido fosfórico. En aquel entonces lo estaban manejando al 85%. Es un ácido fuerte, pero la presentación era líquida. Lo hacía un poco complicada, pero al mismo tiempo se logró el objetivo. Es producir microretenciones en el esmalte para que se pueda lograr una odontología adhesiva. Bien, este ácido fosfórico fue mejorado. Se entendió que tendría que ser a una concentración menor. Andan oscilando más o menos entre el 45% hasta el 48%, incluso hasta el 30 y tantos% ahí en el mercado. Entre más débil es el ácido, hay que dejar un poco más tiempo, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los ácidos que actualmente tenemos disponibles son ácidos grabadores en una presentación de gel, el cual lo hace muy cómodo porque no escurre. Hay diferentes tipos de grabado. Esta imagen simplemente es para darnos una breve explicación de qué pasa cuando yo excedo el tiempo de grabado. Cuando tú grabas más, se hace una especie de barrido. El grabado tipo 3, este grabado lo que está produciendo es que me deja una topografía pero muy baja y tenemos riesgo de perder la adhesión, y eso es porque el ácido grabador se dejó más del tiempo necesario. Ese tiempo que se genera, por ejemplo, en la imagen del grabado tipo 2, los crestas y valles que se generaron entre prisma y prisma son mucho más prolongados, pudiéramos tener más penetración del adhesivo, pero las paredes son más delgadas, entonces hay riesgo de que se desprenda el adhesivo. El grabado tipo 1 no es tan profundo, pero me deja paredes más gruesas, más fuertes. Entonces, como que hay un equilibrio. Entonces, tratamos de buscar entre un grabado tipo 1 y un grabado tipo 2. Entonces, mucho cuidado. Aguas con el tiempo del grabado. La idea es producir, como en esta imagen del microscopio, esa topografía irregular. El doctor Bowen fue uno de los primeros que mantuvieron en boga la adhesión. Él quiso que se emplearan ciertos materiales, entre ellos el BIS-GMA, que él fue el que diseñó, ideó la fórmula para ser aplicada. El BIS-GMA fue la resina que nos hizo el cambio de la odontología. Después en Japón, Masuhara y Fusayama, ellos trajeron la odontología del Total Edge, por decirlo así, empleando un cocatalizador adicionado al monómero, y le dio esa capacidad como de grabado. Entonces fue genial que ya desde esos años tuviéramos una odontología innovadora. Pero como ustedes saben, en esas épocas el que un país de otro continente generara cierta tecnología y después otro país en otra parte del mundo ideara otra tecnología, generaba conflictos de conceptos, de ideologías, y pues ¿quién tenía la verdad? Pues el país más potente, ¿no? Entonces eso fue un juego de ideologías que se dieron hace muchos años, ¿no? Y precisamente fue posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Newman y Sher le retiraron rellenos a las resinas, le dio más fluidez, y eso conllevó a tener un primer adhesivo realmente, ¿no? Que pudo penetrar a todos los prismas del esmalte.
¿Cómo debe ser mi esmalte para que pueda ser adherido al, a la, o cómo puedo preparar mi esmalte para que se diera la, el adhesivo? Primera y ante todo, trabajar en un campo limpio. O sea, cuando nosotros vamos a hacer odontología adhesiva, tiene que estar nuestro diente totalmente limpio. La mejor adhesión se logra en un esmalte cortado. Un esmalte que tenga soporte, que tenga su, su estructura prismática, pero con una base de dentina. Y el esmalte no debe estar desmineralizado por acción bacteriana. Bien, este, como ustedes saben, en 1955 fue Bonocor el que nos propuso el grabado ácido. En el 62 Bowen nos dio un monómero adhesivo y Fushiyama ya planteaba el grabado total, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí se emplea el concepto del que no conoce su historia tiende a repetirla, ¿no? Y aguas, porque se aplica en todas las cuestiones de la vida. Este, ahora hablemos de, del otro componente que es este, la dentina, ¿no? La dentina, a diferencia del esmalte, tenemos una cuestión en lo orgánico más, más amplia, un 20% más de materia orgánica, por ende tenemos menos material inorgánico y tengo una dentina con mayor cantidad de agua. Entonces eso creo que es algo que nos marca algo totalmente diferente. Tengo un tejido superficial que es el esmalte, tengo un tejido de soporte que es la, la dentina o un tejido estructural, pero se comportan totalmente diferente. Entonces eso los hace que empleemos un adhesivo en el esmalte y funciona muy bien, pero cuando lo aplico en dentina se comporta diferente, ¿no? Entonces hay que hacer un manejo totalmente, un protocolo de manejo totalmente diferente. Bien, la dentina, como todos sabemos, está compuesta de túbulos dentinarios y una matriz intertubular. Y es interesante saber que todas las cavidades que tenemos en nuestra boca, bueno, perdón, las cavidades que preparamos en nuestra boca, dependiendo de la profundidad voy a tener túbulos más pequeños y matriz intertubular con mayor cantidad. Bien, entonces una dentina profunda, como vemos en esta imagen de arriba, en la parte inferior de su lado derecho, tengo los túbulos más grandes, tengo menos material entre túbulo y túbulo y eso conlleva a que tengo más permeabilidad de humedad, ¿sí? Entonces vamos a manejarlo así para que quede como más claro. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una preparación clase 1, poca profundidad, que me va a dar una, un acceso a los túbulos dentinarios mucho más pequeño, tengo más matriz intertubular, por ende tengo más superficie de adhesión, más fibras de colágeno disponibles para retención, más hidroxiapatita para que me dé soporte y menos agua. Creo que eso es algo muy importante que debemos de considerar. Pero, por ejemplo, en una cavidad un poco más profunda, estoy cerca de túbulos más grandes, hay quien dice que es dos veces más grande en una cavidad más profunda, nuestra adhesión no va a ser tan efectiva debido a que tengo menos fibras de colágeno porque tengo menos material intertubular, la hidroxiapatita también va a estar menos disponible y ojo, hay más humedad, hay más agua, que eso no es bueno para la adhesión. Ya en cavidades mucho más profundas, como lo vemos en la imagen, esa caja proximal está bastante profunda hacia apical y también muy cerca de cámara pulpar. Aquí tenemos los túbulos dentinarios casi cuatro veces más grandes que en una cavidad menos profunda. Tengo mucho menos superficie de adhesión y eso me va a comprometer la adhesión. Tengo menos fibras de colágena, tengo menos hidroxiapatita y tengo muchísimo más agua. Entonces esto es algo interesante que yo quisiera que quedara así como sentado, que algo de lo que va a comprometer nuestra adhesión es qué tan profunda está nuestra cavidad, ¿no? Y otro concepto, el lodo dentinario llamado smear layer. Es algo que se produce por el simple hecho de nosotros hacer la preparación sobre nuestro diente. Entran las fresas y hacen nuestra preparación de nuestra cavidad y dejan esa viruta o ese restos del tallado del diente, el cual produce un tapón, taponea los accesos a los túbulos dentinarios. Puede llegar a espesores de hasta 5 micras y es genial el smear layer desde un punto de vista.
pero históricamente el esmirlaya se consideró como un elemento contaminante. Entonces, el empleo del esmirlayer como parte de nuestra restauración era como un contaminante, un elemento que ensucia nuestra adhesión, ¿sí? Entonces, los primeros adhesivos que mencionaban como primera, segunda generación interactuaban con el esmirlayer, o sea, el esmirlayer iba a formar parte de la adhesión. Después, cuando aparecieron los adhesivos de tercera, cuarta y hasta quinta generación, el esmirlayer era barrido, se empleaba la técnica de grabado total. Más recientemente, cuando nacen los adhesivos de quinta, sexta y séptima generación, el esmirlayer ya juega un papel importante dentro del concepto de la adhesión. En el 79, Takao Fushiyama decía que con el grabado total se producía una exposición de las fibras de colágeno, las cuales podían ser embebidas para lograr esa traba a la dentina. Pero al nosotros exponer las fibras de colágeno, también lo que hacíamos era destapar el túbulo dentinario, y por el túbulo dentinario podía emerger ese fluido tubular, ¿no? Que es la humedad que nos puede contaminar. Y también dejando fibras de colágeno, podíamos producir la hidrólisis de esa colágena con la mentada enzima colagenasa. Bien, en los años 80 y en los años 90 se generó todo ese cambio, ¿no? Donde se proponía lo del grabado ácido, y que si se decía, que si no se hacía. En Japón decían que era un grabado total, pero un grabado total controlado. En los años 80 se emplea el uso del EMA como un monómero que le daba a la adhesina esa capacidad hidrofílica de meterse a la dentina, pero es un monómero hidrofílico que al tiempo podía rehidratarse y dar facilidad a que se perdiera esa adhesión. Después entraron en juego los ácidos grabadores. La empresa 3M aquí en México distribuía su adhesivo Scotch Bond multipropósitos. Ese adhesivo, en un momento, lo vendían con un ácido grabador llamado ácido maleico. Es un ácido más débil que el ácido fosfórico. Con ello pretendían que el grabado total no fuera tan agresivo para la dentina, que fuera efectivo para la dentina. Y sí, tal vez sí lo fue, pero con el esmalte no. Entonces, la falla adhesiva ahora era en el esmalte, no en la dentina. Entonces, eso fue un juego de cosas. Entonces, se regresó al ácido fosfórico. ¿Sí? El doctor John Kanka nos propuso en el 92 mantener nuestra dentina húmeda después de grabada. Pero pues esto es como el amor, ¿qué tanto me quieres? No lo sé. Entonces, es difícil cuantificar ese grado de humedad, ¿no? Por eso algunos usan el ejemplo del mar, ¿no? Donde tenemos la arena seca, tengo la parte húmeda mojada con el agua y tenemos la parte húmeda. Entonces, nosotros deberíamos estar jugando con la parte húmeda. Pero para eso, pues implicaba un manejo complicado de esa humedad. Entonces, hacía el proceso un poco más complicado, y bueno, pues el doctor Kanka tenía razón: hay que mantener una dentina no empapada, no deshidratada, pero con mantener cierta humedad. Entonces, la propuesta es: ¿cómo voy yo a quitar ese exceso de agua o de humedad? Entonces, podemos usar pelotitas o de algodón o de esponja llamados pellets, y con esos estar absorbiendo de la cavidad del exceso de humedad. Otra manera es con papel filtro, ese papel filtro, como el del café. Tomamos una pinza, pa, 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 y obtenemos nosotros nuestros pequeños discos. Esos discos los podemos usar para absorber el exceso de humedad. Pueden ser con puntas de papel de esos que se usan para endodoncia, o simplemente con un eyector quirúrgico absorber el exceso de humedad y después terminar de hacerlo con el papel filtro. Bien, entonces vamos a hacer un poquito de resumen de esto, ¿no? Para dejar un poquito bases o asentar algunos detalles. Bien, entonces la dentina nos provee demasiada colágena, ¿no? Entonces, a nosotros tratarla, podemos exponer esa colágena y es susceptible a que la colagenasa la degrade al tiempo, ¿sí? Al tener mayor contenido orgánico, esa colágena
nos va a dar una condición de retención, pero ojo, cuidado con la colágena. La dentina, dependiendo de qué tanto queda expuesta en razón a nuestra preparación de la cavidad, me va a dar una cavidad poco profunda, medianamente profunda o profunda, y eso nos va a dar diferentes condiciones. Ya quedó claro que entre más profunda es la cavidad, más amplio es el diámetro del túbulo y menos material tenemos disponible para tener en cuenta para la adhesión. ¿Sí? Mi humedad es algo imperativo, no puede cambiar. No podemos tener una dentina como el esmalte, porque no es su naturaleza. Entonces, aquí vamos a sentar algunas bases, ¿no? El fluido tubular es importantísimo. Y gracias a ese fluido tubular tenemos la sensibilidad en el diente. Pero como puede ser algo favorable, puede ser desfavorable que nosotros terminemos nuestra restauración y el paciente nos diga, oiga, tengo sensibilidad. Entonces, esas son cuestiones que no son favorables o buenas dentro de nuestro tratamiento. Bien, ya dijimos que una variable puede ser el diente, una segunda variable adhesivo y otra es la técnica. Hablemos ahora de los adhesivos. Y como parte de los adhesivos, entraríamos a una pregunta clásica, ¿no? ¿Cuál es el mejor adhesivo? No sé si quieran aprovechar ahorita, que creo que es un buen momento para si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario en razón a esto y quieran aprovechar el tema para esclarecer alguna duda, sobre todo con lo que hemos hablado de la estructura de la dentina. Creo que sería interesante saber si ustedes tienen algún cuestionamiento. Bien. Doctor, hay una pregunta, perdón. A ver. Doctor, tenemos una pregunta de Liz Díaz de Sandy. Pregunta, ¿es malo usar la jeringa triple para secar? La jeringa triple es un dispositivo que sí, se puede usar efectivamente. Es una alternativa a aplicar el spray de aire y barrer el exceso de humedad. Pero aquí la cuestión es qué tanto retiré la humedad. Entonces, creo que es más práctico usar... Puedes usar la jeringa triple y después pasar las torunditas de algodón, que el riesgo de algodón es dejar fibras, o aplicar las esponjitas, mini esponjitas de poliéster o poliuretano, o aplicar el papel filtro. Y con eso estamos seguros de que se retiró el exceso de humedad. Exceso. Aquí la palabra es exceso. Y como no se puede cuantificar, así como decir, ah, tienes un... No sé, no hay un aparato que diga, tienes un 80% de humedad en el diente. Es difícil, no lo hay. Entonces, sí puedes aplicar el aire con tu jeringa triple. Pero ojo, con los nuevos lineamientos que vamos a estar manejando a raíz de esto del COVID, probablemente el uso de aerosoles va a ser... o va a requerir que los usemos al mínimo. Entonces, pues vamos a tener que emplear técnicas para tratar de reducir esos aerosoles. Espero haber respondido a la pregunta. Bueno, regresemos a tema. Si la pregunta es cuál es el mejor adhesivo dental, tendríamos que entrar a otros cuestionamientos. No puedo decir que una marca sea mejor que otra, o si tu producto es malo o es bueno. No, simplemente hay que tratar de entender que cada concepto adhesivo, de acuerdo al fabricante de ese material, nos va a plantear un reto especial, ¿no? Bien, tampoco los adhesivos son elementos que podamos considerar como superhéroes, ¿no? O sea, este adhesivo hace todo y con este voy a hacer operatoria, hacer odontología restauradora, voy a hacer reconstrucciones, restauraciones endodónticas. No podemos tener un todo, pero hay que tener bien en cuenta que el adhesivo debe tener un objetivo y en base a ese objetivo nosotros debemos de elegir cuál pudiera ser el adhesivo que mejor se pudiera comportar. Tradicionalmente nos han vendido la idea de que existen generaciones de adhesivos y esas generaciones de adhesivos están planteadas de la 1 a la 7, ¿no? En mi caso, yo tuve la oportunidad de trabajar desde la generación 4. Esa generación 4 fue considerada como el gold standard, como el punto de partida
para criticar todas las nuevas generaciones. La generación 4 es una generación de adhesivos muy peculiar, muy interesante, pero se contraponía contra un concepto de la odontología que venía cada vez más y más y más fuerte y que incluso está vigente hoy, que quiero algo más sencillo, ¿no? Algo más simple. Entonces, los adhesivos como tal se discutieron en el concepto de simplicidad, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los adhesivos que implicaba que compraras una jeringa y tu adhesivo. El adhesivo podría ser de una botella o de dos botellas. El de cuarta generación fue un adhesivo de dos botellas. El adhesivo de quinta generación fue de una botella. Después nacen los adhesivos que dan el concepto de autograbado y nacieron originalmente con dos botellas, después fue una botella, pero a esto le adicionaron el concepto de aún en estos adhesivos autograbantes usar el ácido grabador, ya sea con la técnica de grabado total o grabado selectivo. Es una tabla que si le dan un screenshot a lo mejor les puede servir como una referencia, ¿no? Bien, entonces hablemos un poquito de la técnica, ¿no? Un poquito de cómo lo uso. Y aquí es donde entra a lo mejor lo de la jeringa triple, ¿verdad? El primer paso, pues obviamente es usar nuestro ácido grabador, grabado total, hacer el lavado, un lavado importante, pues colocar el primer, retirar el exceso de primer, airear, evaporar el solvente, aplicar el bonding. Entonces, estamos usando un adhesivo de dos frascos, ¿no? Y esos adhesivos de dos frascos son los cuarta generación. Si se fijan, marcas hubo muchas. No podemos decir que una sea mejor que otra, simplemente pues, fue lo que hubo en su época. Aquí se usaba mucho estas marcas en ese entonces. Estamos hablando del año a los años 90. Son, podríamos decir, mejor adhesivos de dos frascos, pero que estos requieren de un componente que es el ácido grabador. Entonces tendríamos que usar nuestra jeringa grabador. Entonces podemos resumirlo a que es un adhesivo de dos frascos y el grabado ácido. Entonces esta cuestión es la que está generando toda esta dinámica, ¿no? O sea, es mucho paso, ¿no? Yo como fabricante te ofrezco este tu producto que te va a reducir los pasos, ¿no? Entonces estamos entrando a la era o al momento de que el grabado total se mantiene, pero ahora me van a dar un solo producto. Ya no tengo dos frascos, no tengo un bonding, ni tengo un adhesivo. Ahora tengo todo en uno solo. Esos dos componentes se conjugaron y son los adhesivos de quinta generación. De todos modos, son adhesivos que requieren el empleo de un ácido fosfórico para hacer la técnica de grabado total, ¿sí? Entonces, te redujeron, pues sí me redujeron la presentación, ya nada más uso un frasquito, ¿no? Pero ahora nacen los adhesivos que son autograbantes, ¿no? Entonces, regresamos al concepto de dos frascos, pero ahora ya el uso de un ácido grabador ya se cuestiona, ¿no? Ya no es tan válido, supuestamente. Bien, entonces estos dos componentes son los llamados de sexta generación. Y aquí empieza la controversia, porque hubo muchos fabricantes que manejaban el concepto de un solo frasco, pero le hacían un cambio a la formulación y ellos decían que por ese cambio ya era un nuevo adhesivo y es una nueva generación. Entonces eso creó mucho conflicto. Ya a raíz del paso de quinta generación en adelante, cada fabricante lo nombraba de acuerdo a sus cambios de formulación, donde nos decían, este es un solvente diferente y por este cambio en el solvente, este es un sexta generación. Pero como ya lo combiné después con otro solvente, entonces ya séptima generación. Entonces se hacía un revoltijo de generaciones y nos empezó a generar un problema de conflicto a la hora de elegir nuestro adhesivo, ¿no? Entonces, creo que el manejar la nomenclatura de generaciones ya actualmente no es práctico, no es malo, pero no es práctico, ¿no? Por practicidad nos quedamos con presentación de un frasco o presentación de dos frascos, ¿sí? Entonces estos adhesivos
de dos frascos autogravantes, pues fue una buena propuesta, ¿no? Claro, tendrían que nacer, obviamente, si existieron de dos frascos y luego pasamos a uno y luego regresamos a dos, pues tendríamos que llegar otra vez al de un frasco, ¿no? Y estas son unas alternativas donde es el todo en uno, ¿no? Entonces, marcas varias, estas son algunas y va a haber más o hay más disponibles en el mercado, ¿no? Bien, como saben, es de un solo frasco y el uso de ácido grabador queda como algo opcional. Ahora entramos a criticar un poquito las diferencias y las similitudes. Por ejemplo, los adhesivos de cuarta generación contra los de quinta generación, si ustedes hacen una crítica en cascada, lo único que vamos a ver es que el cambio más importante fue pasar de dos frascos a un frasco. Sí, puede haber detrás de esto una tecnología importante, ¿no? Pero a grosso modo es el paso de dos frascos a un frasco. Pero luego nacen los de sexta y séptima generación y fueron los adhesivos que les empezaron a llamar como universales, ¿no? Con estos puedo hacer todo. Entonces, el concepto de universalidad vende y es práctico también. Entonces, igual si critican, pasaron de dos frascos a un frasco entre sexta y séptima, pero prácticamente lo único que adicionaron es que son de autogravantes y además hay un concepto muy interesante que cuando se emplean en odontología restauradora, estos adhesivos ayudan y hacen que se active la catalización de los cementos. Entonces los hace duales, por decirlo así. Entonces esto se logró en los de sexta y séptima generación. Bien, entonces regresamos un poquito al concepto del adhesivo versus diente, ¿no? Ya habíamos mencionado estas consideraciones, pero hay quien proponía que se tratara previamente la dentina para ser adherida o para adherirnos a ella. Y eso implicaba hacer un protocolo desde aplicar clorhexidina o aplicar hipoclorito de sodio. En este caso, en particular, hipoclorito de sodio, le veían la ventaja de que se elimina la colágena o el exceso de colágena sobreexpuesta. La parte mineralizada queda bien tratada con los cristales bien disponibles para que el contacto sea más íntimo entre el adhesivo y la hidroxiapatita. Como la colágena era tratada, se reduce la hidrólisis de la colágena, o sea, la activación de la colagenasa se reduce, pero hay cuestionamientos que todavía no son muy claros, ¿no? ¿Qué pasa con los restos de hipoclorito que pudieran quedar ahí? ¿Afectan a la adhesión? El hipoclorito es un oxidante, puede dejarnos radicales libres dentro de lo que es la estructura de la colágena, no sé. Entonces hay cuestionamientos. Entonces esto queda como una opción para quien lo quiera emplear, ¿no? Pero eso implica un paso más. Entonces, de simple protocolo, pues estamos pasando a un protocolo más complejo, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, estas imágenes al microscopio son bonitas porque nos muestran cómo el lodo dentinario o el barrido dentinario está en la superficie y se taponean los accesos al túbulo dentinario. Quiero que hagan un análisis de estas imágenes, donde les pongo en forma de caricatura cómo el fluido tubular puede llegar a emerger por las pequeñas grietas que hay, o que esas grietas que están en teoría taponeando la luz del túbulo dentinario, y por esa pequeña grieta puede emerger fluido tubular. Entonces podemos tener una compresión hacia la parte externa del fluido tubular de entre 15 hasta 35 milímetros de mercurio. O sea, es importante la presión que se genera dentro de cámara pulpar y puede migrar fluido tubular. Entonces, hay que considerar que este es uno de los criterios que nos puede dar fallo de nuestra adhesión. Esos como champiñones que se ven en la superficie es lo que ha emergido de fluido tubular después de que ha sido preparado el diente o de que ha sido tallado y que no se ha removido el smear layer. Esto es un punto interesante a considerar. Ahora, si removemos el smear layer, no, hombre, esto
pues lo hace totalmente permeable, ¿no? En cortes histológicos lo interpretaban como un árbol de agua, por donde el fluido tubular sale y deja como una especie de estrella. Esa zona es una zona donde no se logró la adhesión, hay un espacio entre el adhesivo, un espacio entre el adhesivo y el diente, y eso nos da una falla. Y ese espacio, a la hora de haber compresión al masticar, cambios de temperatura, puede generar la sensibilidad dental. Entonces esto es algo de lo que queremos evitar que se forme, ¿sí? Y de esto hay mucha información, hay muchas bibliografías donde nos están explicando que esta es una de las fallas que dan la sensibilidad, ¿no? Entonces, es importante entender que el esmalte, creo que el esmalte no es problema para la adhesión. Es problema en nuestro manejo, pero per se como tejido y el adhesivo a adherirse al esmalte, creo que por ahí no vamos a tener falla. La cuestión es el manejo de la dentina, ahí es donde tenemos más variables para nosotros controlar nuestra adhesión. Esta es una tablita muy interesante donde hablan de las generaciones otra vez, pero la idea es como plantear el escenario, como les decía, poner las cartas sobre la mesa. Esto es lo que tenemos disponible, ¿no? Todavía incluso hay en el mercado adhesivos de cuarta generación, no son malos adhesivos, pero todavía están disponibles. Y obviamente quinta, sexta y séptima generación pues van a estar en el mercado todavía jugando un rol importante. Cuarta y quinta generación requieren grabado ácido. Los de cuarta vienen dos frascos, los de quinta un solo frasco. Sexta generación se adiciona el autograbado y puede ser de un frasco o de dos frascos. Y séptima generación todo es en uno solo, ¿sí? Entonces son cambios en la presentación, yo diría, del producto, ¿no? Ok, entonces, ¿qué otro elemento está jugando parte importante hablando del material del adhesivo? Si ustedes observan, a grosso modo, para no meternos en cuestiones técnicas, todos nuestros adhesivos tienen un componente hidrofílico, un componente hidrofóbico, solventes, aguas y relleno. Entonces, eso es lo que contiene la mayoría de nuestros frascos. Hablando de los monómeros, pues es el elemento orgánico, ¿no? El elemento que va a estar participando dentro de la adhesión. Y hay varios monómeros que están postulados, ¿no? Desde el famoso MDP, que no es nada nuevo, desde los años 80 ya estaba en el mercado, nada más que en Japón. Entonces, pues muchos decían, no, pues como la tecnología japonesa es mejor, ¿no? Es mejor la tecnología europea o la tecnología americana. Entonces, tardó tiempo en que esto convenciera, ¿no? Que el MDP es una buena alternativa. Tanto es así que la compañía Kurarai perdió la patente del MDP, y a raíz de que pierde la patente, ya todas las compañías tienen disponible para agregarlo a su producto adhesivo, ¿no? Pero bueno, hay otros como el 4-meta, también es un buen monómero. El fenil P, el EMA, que no ha dejado de usarse, y el bis-GMA. Bien, entonces, yo nada más quisiera dejar en claro que hay componentes, sobre todo en los de un solo frasco, que cuando tenemos el componente hidrofílico y el componente hidrofóbico juntos, se pueden separar dentro del frasco. Entonces, revisen muy bien la literatura de su adhesivo, si les pide que antes de usarlo lo agiten, porque eso va a ser importante para que los componentes siempre estén en una cuestión de homeostasis. Si tu fabricante pide que lo agites antes de usarse, es porque a la hora que tú lo guardas, ese adhesivo va a perder, va a separarse entre el componente hidrofílico y el componente hidrofóbico. Entonces, aguas, mucho cuidado con ellos. Hay marcas que sí logran una homogenización. Yo diría que no está de más que todos tomemos nuestro frasquito y lo agitemos antes de aplicarlo, ¿no? Bien, este es un pequeño video que trata de explicar cómo el MDP interactúa como monómero a las estructuras de la hidroxiapatita, ¿no? O sea, tiene mejor afinidad. Podríamos decir que este monómero tiene una afinidad química hacia el diente, ¿no? Nada más obtenemos la traba mecánica, sino también química. Y los monómeros convencionales, como el EMA, como el bis-GMA, también tienen una cierta afinidad, pero al paso del tiempo se pierde y es cuando perdemos la adhesión. Entonces, pues bueno, es lo que tenemos nosotros ahorita disponible, ¿no? Entonces ya hablamos del diente, ya hablamos del adhesivo, ahora hablemos de la técnica. Entonces, hablar de la técnica implica que
tenemos que entender que la tecnología del grabado total implica, también quiero usar esto como ejemplo porque es muy interesante cómo no, nos lo hacen ver en forma de gráficas o en forma de caricatura. El ácido grabador entra en contacto, empieza a exponer las fibras de colágeno, ingresa dentro de los túbulos dentinarios. Muchas veces los tapones o pucks que les llaman de Smear Layer se llegan a perder y nos deja una superficie que en los años 90 le decían que dejaba una superficie, perdón, que lo haga como el cabello, con muchas fibras de colágeno disponibles para obtener la adhesión. Entonces, era genial, pero se dieron cuenta que esto no fue beneficioso con el tiempo. Volvemos a decir, el tiempo juega un papel importante. Entonces, comparado con un adhesivo que es autograbante, pues no se expone tanto. Ahora hablemos qué sucede con las fibras de colágeno que fueron expuestas por un grabado con ácido fosfórico, una técnica de grabado total. ¿Sí? Entonces, esa colágena que queda libre, queda como mi cabello, o sea, queda totalmente sin nada, la pura fibrita, ¿no? Entonces, el barrido de las fibras, a las fibras se les barre todo el componente inorgánico y quedan libres, preparadas supuestamente para que el adhesivo penetre y ya forme parte del adhesivo como de esa estructura sólida, ¿no? Pero, pues, el riesgo es que al exponer tanta colágena, podemos perder la colágena o degradarla por la hidrólisis de la colagenasa. Bien, ¿qué sucede con los adhesivos autograbantes? Ellos contienen un ácido débil, o sea, no es un ácido tan fuerte como el ácido fosfórico, sí afecta a la superficie topográfica de la dentina, pero su capacidad de penetración no es tan amplia, a tal grado que los túbulos dentinarios que están taponeados se pueden mantener ahí. Entonces, esto fue interesante porque la conservación de ese tapón limitaba el fluido tubular que emergiera. Y eso es interesante porque cuando hay cargas masticatorias o tenemos un alimento frío, se reduce la sensibilidad dental, ¿no? Entonces podemos decir que los adhesivos autograbantes son interesantes porque nos puede ayudar a reducir sensibilidad dental. Bien, entonces por otro lado, ¿cómo se comporta el autograbado en las fibras de colágena? Como no es un ácido tan fuerte, entonces sí va a eliminar algo del material inorgánico de la colágena, pero no la va a dejar tan libre. Entonces va a funcionar como micro nano rellenos. Y al no dejarla tan libre, el monómero, que en este caso son los MDP, los que están más vigentes, interactúan mejor con esa hidroxiapatita que todavía está medio contenida en las fibras de colágeno y supuestamente nos va a dar mayor estabilidad a la colágena porque esa colágena no está totalmente expuesta, está parcialmente cubierta, ¿no? Entonces, ese concepto creo que está interesante. Bien. Ahora, otro componente de los adhesivos es el solvente, ¿no? Y el solvente es algo interesante porque inició con alcohol, luego agua y luego acetona, ¿no? Algunos fabricantes incluso combinan agua con alcohol o alcohol-acetona para que sirva como vehículo. Para que esto funcione siempre debemos de frotar 20 segundos y evaporar el solvente conlleva más o menos entre 15 segundos promedio. No menos de 11 segundos, yo no les recomiendo menos de 11 segundos, porque esto genera que el solvente se mantenga y nos puede generar sensibilidad dental. Bien, entonces, ¿la idea del solvente cuál es? ¿Por qué le ponen solventes a los adhesivos? Muy bien, porque cuando tú impregnas con tu microbrush ese adhesivo y lo frotas sobre el diente, lo que va a hacer el solvente es, se va sobre la humedad de la dentina y la jala y la saca. Y al mismo que sale la humedad, penetra el adhesivo y es la manera en la que el adhesivo se complementa o se interdigita con nuestro tejido y se logra la adhesión. Entonces es muy importante el solvente y también es muy importante evaporarlo. ¿Cuál es el problema de los adhesivos de un frasco? Pues que en el frasco tienes la parte hidrofílica, hidrofóbica en un solo elemento. Entonces esa parte que conlleva agua en el mismo lugar donde tengo un elemento hidrofóbico,
da un poquito de complicaciones, ¿no? No son malos, pero creo que se comportan mejor los adhesivos de dos frascos, pero ya hablaremos qué alternativas podemos tener, en qué casos un frasco, en qué casos dos frascos, ¿no? Los adhesivos de una botella contienen EMA, y el EMA es el componente hidrofílico, ese que penetra dentro del diente y prepara al diente para que después ingrese el componente hidrofóbico. Y eso es algo interesante, ¿no? Pero el EMA es un adhesivo que tiende a perder adhesión con el paso del tiempo. El uso del MDP viene a conllevar un cambio en la formulación y nos da un monómero más estable con el tiempo. Por eso muchos fabricantes están cambiando al MDP como el monómero principal, ¿no? Vamos a hacer una pequeña crítica aquí de la técnica. No sé si querramos aprovechar esto para checar si hay alguna pregunta, algún comentario, y si no, pues nos seguimos, ¿no? Porque tengo algo de información que compartirles. Bien, entonces el grabado ácido me lo vendieron como un paso, ¿no? Aplicar el primer como segundo paso. Tercer paso, aplicar el adhesivo. Y cuarto paso, fotopolimerizar. Entonces, la técnica original de un adhesivo de cuarta generación implicaba cuatro pasos. Pero si nos ponemos a analizar, no fueron cuatro pasos. Fueron ocho pasos los que están implicados. ¿Por qué ocho? Porque yo grabo, tengo que lavar, tengo que secar, tengo que aplicar el primer, tengo que secar para evaporar el solvente, tengo que aplicar el adhesivo, secar el solvente o retirar ese solvente y después fotopolimerizar. Entonces nunca fueron cuatro pasos, fueron ocho pasos realmente. Y si todo a todo esto todavía condicionamos a cada uno de nosotros manipulando el material, entonces yo lo manipulo de una manera, el doctor Paul de otra, por acá el doctor Omar de la Vega otra, tú lo manipulas de otra, entonces cada quien vamos a tener un resultado con pequeñas variantes, ¿no? Entonces eso lo hace un poquito complicado. Entonces, entre más pasos, más complejo. Y entre más pasos, más tiempo. Y el marketing está enfocado a menos pasos, ¿no? Ahí es donde todos queremos un adhesivo práctico, un buen adhesivo, pero no podemos tener todo, ¿sí? Entonces nace el adhesivo de un frasco, ¿no? Dicen, ay, pues ahora viene un frasco, vamos a ahorrar pasos, va a ser más fácil, menos tiempo. Pero en las instrucciones decía, el adhesivo debe ser aplicado dos veces para que tenga un mejor comportamiento, ¿no? Entonces, pues caí en lo mismo, pues estoy aplicando, compré un frasco, pero estoy aplicando dos veces, entonces siguen siendo ocho pasos, no cambió. Nacen los adhesivos autograbantes, ¿no? Donde nosotros, por ejemplo, usamos el grabado selectivo. Mi adhesivo en un frasco, supuestamente son tres pasos, pero si volvemos a analizar, hay que grabar, aplicar mi primer capa de adhesivo, mi segunda capa de adhesivo y fotocurarlo, ¿no? Entonces, pues siguen siendo ocho pasos. No está cambiando. No, a mí me gusta tener mis dos frascos de adhesivo, mi primer, mi bonding, autograbantes. ¿Cuántos pasos van a hacer? ¿Qué creen? Van a ser ocho pasos. Entonces, no está cambiando la técnica, está cambiando el concepto en la manera en la que nos hacen ver la compra o la adquisición del adhesivo, pero para nada están cambiando los pasos. Y si tú cambias los pasos, entonces te vas a traer consigo problemas. Bien, entonces, el primero es el grabado ácido, ¿no? Entonces, el grabado ácido lo vamos a hacer con ácido fosfórico. Idealmente el ácido fosfórico lo vamos a tener en concentraciones promedio del 37. Es una presentación en gel la que generalmente usamos, pero agua, si tú al aplicar el gel sobre tu diente se producen esas microburbujas, esa zona de la burbuja sobre la superficie del diente te va a dejar un área que no está tan bien grabada como donde sí está en contacto. Entonces, si tú estás viendo que hay burbuja, bárrelo y con agua y vuelve a aplicarlo, ¿no? Porque vas a tener un grabado deficiente, sobre todo del esmalte, ¿no? Hay que lavar el ácido grabador, y yo creo que aquí regresamos a la pregunta de, oye, la jeringa triple, pues yo creo que si ustedes se ponen un timer ahí en su unidad y te pones a checar, a ver, voy a lavar, ya lavé,
Ahora hay que quitar el exceso de humedad. Entonces, ¿lavé lo suficiente? Eso es un cuestionamiento, ¿no? Entonces, el consejo es, el mismo tiempo que grabas es el mismo tiempo que lavas el ácido. Entonces, es un tiempo a invertir. ¿Sí? Entonces, aquí les voy a poner que estamos grabando. Y grabar, vamos a grabar 15 segundos. Entonces, pues son 15 segundos, tal cual. 15 segundos en el que tenemos que estar jugando con el ácido. Y es una cuestión que, pues bueno, no podemos modificarla. Grabas menos, tienes riesgo de preparar menos la superficie. Grabas de más, tienes un esmalte barrido donde la adhesión no va a ser lo suficiente y nuestra restauración se va a desprender, ¿no? Segundo paso es el lavado. ¿Cuánto tiempo vas a lavar? El mismo tiempo, 15 segundos. Y lave, 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 y lave. Y si se fijan, el timer sigue avanzando. Tú sigues lavando, 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 lavando hasta que se cumplan los 15 segundos. Ahora hay que secar. Entonces, vamos a hacer un secado como. ¿Lo puedes hacer con tu jeringa triple? Sí. Perdón. Vamos a ver la técnica de grabado selectivo. Simpática y muy entendible en cuestión de esquemas, ¿no? Donde se hace complicado es realmente mantener el ácido en la zona del esmalte, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscarlo en teoría. En la práctica lo más probable es que escurra un poquito de ácido a la dentina. El lavado va a ser igual, va a ser los 15 segundos que se cumplan. El tercer paso, perdón, ahora sí, es retirar el exceso de humedad. Entonces aquí es donde recomendamos usar tu papel filtro. Si vas a soplar con tu jeringa triple, un soplado suave para no producir presión intratubular y que se genere después sensibilidad dental. Ahora viene el cuarto paso, que es aplicar el primer o la primera capa de adhesivo, como quieran ustedes usarlo. El primer es para los de dos botellas o la primera capa de adhesivo para el de una sola botella, ¿no? Entonces, pues tú aplicas, ¿y cuánto tiempo vas a aplicar el primer? 20 segundos, o sea, no es así como que ya le apliqué, broché y listo. Ahora va el adelgazado y el secado. No, hay que estar 20 segundos, estar frotando la superficie del diente por todos lados, la caja proximal, el esmalte, la dentina, el piso de la preparación, o sea, todo lo hay que estarlo frotando con el aplicador. Bien, quinto paso, evaporación y adelgazado del solvente. Es bueno que se aplique aire, un aire suave, no fuerte, porque al ser fuerte podemos golpetear el adhesivo con ese aire y producir zonas donde va a haber exceso de adhesivo y zonas donde va a haber muy poco adhesivo. Entonces hay que hacer que el adhesivo fluya y escurra y se salga ese excedente, y al mismo tiempo nos sirve para ir evaporando el monómero. Por eso es interesante que sean 15 segundos, no a menos. Yo les pondría como ejemplo, tomen una radiografía de esas de película, mójenla, retiren el exceso de agua y séquenla. Y vean cuánto tiempo se tardan en que se seque esa película. Es más o menos el tiempo que se necesita para que ustedes hagan el evaporado del solvente. Bien, sexto paso es la aplicación de la segunda capa. Y es lo mismo, hay que estar aplicando el adhesivo 20 segundos, toda la pared del diente, por todos lados, ¿sí? Ok, ya pasó ese tiempo, el siguiente es igual evaporar. ¿Cuánto tiempo vas a evaporar ese solvente? Igual 15 segundos, vamos a estar adelgase para evaporar ese solvente, ¿sí? Ok, ya evaporaste, el siguiente paso es el fotopolimerizado. Y aquí con el fotopolimerizado hay que ser muy conscientes de que la punta de la lámpara de fotocurado debe estar tocando el diente o lo más cerca de nuestro fondo, de nuestra cavidad, porque si no la eficacia del fotocurado se limita, ¿sí? Y aplicar el tiempo que indica el fabricante para su adhesivo, no poner menos, por favor. Aquí en este ejemplo estamos aplicando 20 segundos con una lámpara de 1200 miliwatts por centímetro cuadrado. Algunos fabricantes con esta intensidad de lámpara están pidiendo 10 segundos, pero yo no sé si 10 segundos en una cavidad profunda sea suficiente. Entonces, ya el estándar para nosotros son 20 segundos. No me voy a pelear por 10 segundos.
Ahora, adhesivos dentinarios. ¿Cuál voy a usar? Y en esta imagen les pongo así como un abanico de alternativas o de opciones, y hay muchas. Y hay más todavía en el mercado que a lo mejor yo incluso ni conozco, ¿verdad? Y podemos decir que algunas es más eficiente que otra. No, yo creo que me quedaría más bien con la idea del concepto de lo de los frascos, ¿no? Y si es autograbante o es de grabado total. Yo creo que sería la mejor manejo, ¿no? Entonces, ¿qué retos van a tener los adhesivos para nuestra práctica, ¿no? Yo lo que quiero es que no exista la microfiltración, que no se penetre entre la resina y el diente fluido de la cavidad oral, que mi adhesivo no implique un sobresecado que produzca una deshidratación, o que mi mal manejo no haya retirado el exceso de humedad y el adhesivo no haya penetrado de forma adecuada a lo que es el diente. Y esto se va a traducir en una sensibilidad posoperatoria. Entonces, hay que jugar un poquito con esto. Y un paso en el cual podemos jugar es en el grabado total, autograbado o grabado selectivo. Entonces, podemos regresarnos a esa gráfica que habíamos hablado, y esa gráfica nos dice que probablemente el manejo actual de los adhesivos se van a quedar en dos frascos autograbantes o un frasco autograbante. Si tú estás usando aún adhesivos de quinta generación que son de grabado total de un solo frasco, o incluso alguien sigue usando los de adhesivos de dos frascos de grabado total, pues siguen funcionando. Entonces mi recomendación es, si tú tienes cavidades medianas, puedes usar cuarta y quinta generación. Si tú tienes cavidades profundas donde el grabado total puede comprometer, abrir demasiado el túbulo que por sí ya es amplio, entonces vete a los de grabado auto o el que se llama adhesivo autograbante, y en esa cavidad profunda usa tu grabado selectivo. Solamente vete a la zona de esmalte y deja que el adhesivo haga el grabado de la dentina profunda. Yo creo que ahí es donde podría estar todo el concepto de esto, ¿no? Entonces, si tú tienes adhesivos de un frasco de sexta generación o de séptima generación que son autograbantes, pues ya tienes. Uso grabado total cuando tengo cavidades muy superficiales. Voy a cementar una carilla, grabas todo el esmalte, no pasa nada. Y aún si hubiese un pequeño poro o una exposición de dentina, no pasa nada si es tu grabado total, porque sería la zona más externa del túbulo, donde está muy delgadito, no pasa nada. Preocupémonos por las cavidades profundas. Esas son las cavidades que nos van a poner un reto más y son las que más lata nos dan por sensibilidad posoperatoria. Bien, ahora en base al material que voy a usar, cuarta, quinta generación, perfectamente se pueden comportar muy bien para restauraciones como carillas, hablando de odontología restauradora como coronas, overlays donde hubo dentina expuesta, pues se puede tratar la dentina expuesta previamente a la cementación, lo que se llama colocar el adhesivo justo después de preparar el diente, que es el sellado dentinario inmediato. Lo puedes hacer con un adhesivo autograbante y te va a funcionar perfectamente bien. Veamos algunos ejemplos. Creo que esta es la parte que a muchos les puede interesar. Y por ejemplo, aquí tenemos un paciente con restauraciones de amalgama, que quiero decir que las restauraciones de amalgama se quedan hasta que diagnostiquemos que hay caries secundaria o si hay fisuras o fracturas en el diente. Mientras tanto, yo no recomendaría reemplazarlas por su manejo clínico más que nada. Bien, entonces encontramos después de aislado que pues, tenemos una cavidad proximal. Si se fijan, no sé si alcancen a apreciar que hay una fisura distal al primer molar, hay una fisurita. Esa fisurita es porque el puente distal de la pared está fracturado. La caries proximal destruyó la pared distal y entonces el puente con la carga masticatoria se fracturó. Más bajo de la imagen de su lado derecho pueden observar cómo la amalgama está dañada, fracturada.
Entonces, la única manera de nosotros de hacer un buen diagnóstico de que si una restauración hay que cambiarla o no es ponte las lupas y ponte a revisar toda la superficie de esa restauración. Si hay algún daño, cámbiala. Si no hay daño, que se quede. En este caso, pues, estaba dañada. Se retiró la amalgama, se limpió la cavidad lo más que se pudo, se colocaron tintes para saber si hay caries residual y se fue limpiando y limpiando, limpiando hasta llegar a esta cavidad, ¿no? Es una cavidad grande, es una cavidad amplia, donde pues decidimos restaurarla con resina para después colocar una corona. ¿Sí? Nada más aquí yo quiero aprovechar esta imagen. Hicimos un grabado total porque la dentina que tenemos en el fondo es una dentina reparativa, llamada a veces esclerótica. Es una dentina que es más mineralizada, donde la adhesión no es buena para los autograbantes. Si yo dejo que el adhesivo autograbante prepare esa dentina, lo más probable es que no tenga una buena adhesión. Entonces, fíjense que hay otra variable, la dentina esclerótica. De por sí la adhesión a dentina esclerótica no es buena. Entonces, aquí es donde entra mucho el criterio de nosotros, de que cada caso nos da un reto especial, ¿no? El paciente llegó porque pues, estaba dañada la restauración y hay que reemplazarla. Ah, pues, está muy bien, la retiramos, limpiamos. Pero uno de los criterios que yo quisiera compartirles es que si ustedes observan la imagen de su lado derecho, perdón, izquierdo, esa imagen, vamos a tener en el piso de la cavidad ausencia de esmalte marginal. No es lo ideal. Yo siempre recomendaría que todos los bordes de su preparación, de su cavidad, tengan esmalte disponible. Y eso va a hacer que su restauración sea más longeva. Pero bueno, aquí no hay de otra. Por eso recomendamos en estos casos sí hacer una restauración indirecta. Entonces la restauración que yo elabore va a ser una restauración temporal mientras termino de acondicionar toda la boca, de retirar todas las restauraciones que están defectuosas. Si se fijan, colocamos nuestra banda matriz, colocamos un anillo. Esta banda matriz es preformada. Se coloca ese anillo para que genere la compresión. Y empezamos a restaurar. Siempre cubrimos el piso de la cavidad primero y después formamos, en este caso, la pared proximal. O sea, reconstruir esa pared para hacer una restauración clase 1. Y ahora sí, empezamos a dar anatomías, ir haciendo la técnica por incrementos, polimerizando cada capa, hasta llegar a obturar por completo. Retiramos excedentes, pulimos lo más que se pueda, checamos oclusión y listo. Ya está la restauración terminada, ¿no? Ahora sí nos podemos ir con el otro diente. Y así vamos a ir diente por diente haciendo los cambios, ¿no? Hay que entender que cada diente nos va, decíamos, a implantar un reto especial, ¿no? Por ejemplo, este es el primer molar del diente que estábamos hablando. A muchos se nos complica el acceso proximal, ¿no? Porque no me gustaría tocar el diente vecino. Entonces, en el mercado hay ultrasonidos que nos proporciona una punta sónica diamantada y con esa punta sónica diamantada podemos hacer el ajuste de la pared proximal sin dañar al diente vecino. En este caso lo usamos, nos deja una zona limpia. Este molar por mesial sí me permite tener el piso de la cavidad en esmalte, entonces creo que vamos a tener una adhesión adecuada. Y si se fijan, esa es la pared distal de la molar donde alcanzamos a apreciar el poro. Y aquí esa elección ya de cada quien, ¿no? Hay quien dice, yo voy a dejar ese arco de esmalte, ese puente de esmalte, para no ser tan destructivo. Pero la verdad es que ese puente ya tiene una fisura. Entonces, o se fractura hoy, o se fractura en 3-4 meses. Y yo no quiero que suceda la fractura en 3-4 meses. Yo quisiera que ya quedara mi material más estable, ¿no? Y miren, si gustan, también observen, en el fondo de esa pared distal se alcanza a ver una sombra blancuzca. Ese es el esmalte desmineralizado, donde no vamos a tener una adhesión adecuada. Entonces hay que hacer una limpieza hasta llegar a esmalte sano e íntegro. Se hizo la preparación de la caja distal,
Y listo. Ahora sí ya podemos hacer todo el protocolo. Se hizo el grabado ácido. Se aplicó el primer. Después el bonding. Porque este caso fue, se resolvió con adhesivo de dos frascos. Autograbante. Por eso se hizo el grabado selectivo. Entonces aplicamos el bonding. Colocamos la banda matriz, las cuñas, hasta que está colocada la banda matriz fotocuro. Reconstruimos la pared mesial, después reconstruimos la pared distal y hicimos nuestra cavidad de clase 1, de clase 2 a clase 1, para hacerla más fácil de restaurar. Ahora nos hicimos con el premolar y exactamente lo mismo, ¿no? Hicimos el preparado, usamos un adhesivo de dos frascos, autograbante, reconstruimos la pared y listo. Ya quedó. En casos de reconstrucción de muñones, ¿qué tipo de adhesivo vas a usar? Pues bueno, este va a quedar el núcleo del material. Puedes usar el que tú quieras, el de un frasco, el de dos frascos, te va a funcionar de forma adecuada. No le veo ningún problema. Aquí usamos el adhesivo de un frasco, grabamos, grabado total, limpiamos muy bien, colocamos el adhesivo y obturamos el acceso al conducto. Restauraciones clase 5, simpáticas, muchos colocan su dique de hule, aíslan, aplican el material y listo, ¿no? En este caso yo lo que hago es reconstruyo con resina antes de aislar, fotocuro la resina, no coloco adhesivo, muy importante, no colocamos adhesivo, esta restauración se adapta por encima, la fotocuro y la retiro. Y aquí es donde les pongo de manifiesto, no sé si alcanzan a ver en la zona marginal de la imagen, cómo el adhesivo, perdón, la resina perdió la adhesión al diente. Entonces, esta es la función que hacen los adhesivos, mantener la resina adherida al diente. ¿Por qué perdimos la adhesión? Porque la resina al polimerizarse se contrajo, generó tensiones y se desprende del diente. Pero en este caso lo que quiero hacer es una obturación que fuera cementable. Algo padre de esto es que me ha gustado esta técnica porque he considerado que es una técnica que es más longeva, cementar mis clases 5 que hacerlas de forma directa. Entonces ahí está el inserto de resina, ese insertito lo arenamos, ese inserto le aplicamos silano y a ese inserto le ponemos el adhesivo, me voy a boca, hago ya todo el protocolo de adhesión, en este caso bloqueamos las troneras. No aislamos, fue un aislamiento, por decirlo así, relativo. Es resina de bloqueo por las zonas proximales. Grabamos, grabado total, porque es una dentina esclerótica. Ponemos el adhesivo y en este caso pusimos resina fluida. Colocamos el inserto, sale el exceso de resina fluida, lo limpiamos como si cementaran una carilla. Perdón, me regresé. Ahora sí. Retiramos lo polimerizamos y retiramos los excesos y listo. Ya está obturada la clase 5 cervical. Este es otro caso peculiar. Retiramos la restauración de cerámica porque queremos tener un mejor acceso a la zona proximal. De todos modos, iba a ser una restauración que hay que reemplazarla. Y fíjense lo que nos encontramos. Una cavidad demasiado, demasiado amplia. Este es una cavidad que implica un manejo delicado, es un manejo que con mucho riesgo de llegar a cámara pulpar. Pretendimos hacer mantener el puente de esmalte lo más que se pudo para mantener una restauración sellada. Aplicamos aquí un instrumento rotatorio de baja velocidad para barrer toda la dentina contaminada. Fíjense la extensa que es y lo profundo que quedó esa cavidad. Entonces, aplicamos en el fondo, muy en el fondo de la cavidad, un ionómero de vidrio. Porque yo sé que
que el ionómero me va a servir como material aislante. Esta restauración va a ser temporal porque es una restauración muy profunda, muy grande. Y algo que me ayudó muchísimo el aislamiento es darme cuenta que ese diente tiene microfisuras, pero no una, sino varias microfisuras. Entonces corro el riesgo de que este diente se fracture al tiempo. Y si a esto le sumamos que la contracción de la resina va a ser importante, entonces la misma restauración de resina puede hacer que se produzca una falla entre las zonas de las fisuras del esmalte. Entonces la vamos a considerar una restauración temporal. Hicimos todo el protocolo adhesivo. Este adhesivo fue el de 2 frascos. Se reconstruyó la dentina en un tono dentina y cubrimos con un tono esmalte toda la superficie anatómica del diente. El diente deshidratado. Y aquí es donde quiero que observen cómo se alcanzan a apreciar las microfisuras en el esmalte en las zonas opuestas, ¿no? Entonces es interesante saber que hay limitaciones para nuestros materiales y que donde hubo una resina hoy es porque a lo mejor va a haber una corona mañana o una restauración parcial. Pero eso me permite avanzar en todo el protocolo. Por ejemplo, preparar el diente vecino para la restauración. Aquí colocamos un material temporal, de esos que estamos ahorita usando mucho por cuestiones del aislamiento, donde estamos tratando solamente emergencias. El paciente le efectúa un tratamiento de conductos. El colega, el endodoncista, le dice no muerdas cosas duras. Y pues bueno, ya saben que el temor de los dentistas es el horripilante y temeroso osito del pan, ese esponjosito, donde todo se rompe con eso, o con los cereales que están muy remojados, o se rompió mordiendo una papaya o un plátano. Y lo que los pacientes a veces no entienden es que todos los materiales tienen un estrés que están siendo sometidos al masticar, y es como el clip. Ustedes tomen un clip, extiéndanlo, luego regrésenlo y vuélvanlo a extender, y no sé si en la segunda o tercero, en la tercera extensión, se va a fracturar. Eso se llama fatiga. Entonces este diente sufrió una fatiga, se fracturó un pedazo, y dijimos, bueno, no es momento ahorita de retirarlo. Probablemente se pueda hacer otro procedimiento adicional para hacer, no sé, una extrusión ortodóntica, un alargamiento de corona, no sé. Pero ahorita de momento es obturar el acceso para que esa endodoncia no se vaya a echar a perder. Entonces controlamos, hicimos hemostasia con esos hemostáticos en pasta, dejamos actuar y después obturamos con ionómero, pulimos, terminamos, pero al final de todo esto colocamos un adhesivo. Aquí pueden colocar un adhesivo de un solo frasco, lo aplicas en todo el diente, aireas, fotocuras y listo. Lo que vas a hacer es producir una superficie impermeable al ionómero de vidrio para que dure un poquito más. Y obviamente dejarlo fuera de oclusión, ¿verdad? Para que no nos lo vaya a fracturar. Estas son las clásicas cariecitas que está o no está, existe o no existe. En la radiografía como que se ve, pero como que no se ve. Entonces usamos la trasiluminación y notamos que hay un cambio de coloración en la zona proximal. Metemos un instrumento delgado, abrimos, colocamos nuestros tintes para checar que no quede caries residual. Si hay caries residual, se barre. Se limpia. Una vez que está limpio, grabamos con ácido fosfórico. Aquí fue grabado selectivo. Colocamos nuestro adhesivo de un solo frasco, un adhesivo autograbante, porque estamos usando solamente grabado selectivo. Entonces, un adhesivo de un solo frasco. Frotamos 20 segundos por todos lados, segunda capa. Entre capa y capa se evapora el solvente. Colocamos nuestra banda, nuestra cuña, el anillo, y ahora sí, fotocuramos y empezamos a reconstruir el diente hasta obturarlo. Y listo. Entonces son restauraciones muy simples, pero que si logramos una buena adhesión, estas restauraciones van a estar un buen tiempo en boca. Se checa la oclusión. Y bueno. Una crítica que desde el punto de vista teórico es cuánta adhesión necesito tener yo al diente. Entonces, asumen
en el 88 dijo que 12 megapascales o hasta 12 megapascales es más que suficiente para una buena adhesión, pero aún así hubo fallas en la adhesión. Esas fallas se pueden dar entre el adhesivo y la restauración, o sea, la restauración se desprendió del adhesivo, el adhesivo se mantuvo unido a nuestra resina, pero se desprendió del diente, o fue tan fuerte la adhesión que la resina se mantiene unida al adhesivo, el adhesivo unido al diente, entonces la fractura o el desprendimiento se dio entre el adhesivo y el diente, se trajo un pedazo del diente. Entonces tenemos ese tipo de fallas actualmente, entonces hay que tener mucho cuidado con el tamaño de la cavidad que vamos a restaurar. ¿Sí? Entonces hemos llegado a superar a veces hasta los 30 megapascales de adhesión, son muy buena adhesión. Entonces eso es teniendo un protocolo controlado, un proceso de adhesión correcto, ¿no? Bien, conclusiones. ¿En qué podemos concluir? Hay que cuidar la aplicación de nuestro material adhesivo, ya sea el primer y el bonding o el de un solo frasco. Siempre aplicar de forma vigorosa no menos de 20 segundos su adhesivo. Aunque el fabricante les diga que es menos, ustedes apliquen 20 segundos. 20 segundos no es nada comparado con a lo mejor 5 segundos. Y a lo mejor pudiera llegar a significar algo muy importante como el resultado final de su restauración. Siempre aplicar al menos dos capas. Si usas dos frascos, pues una capa del primer, una capa del bonding y se acabó. Si usas de un solo frasco, pues tus dos capas. Están entrando nuevos adhesivos que están sugiriendo que sea una sola capa de adhesivo y con esa única capa es más que suficiente para lograr la adhesión. Pero todavía falta más literatura que la soporte. Mientras son peras o son manzanas, la recomendación es que ustedes estén aplicando dos capas, ¿sale? Hay que evaporar siempre los solventes, no menos de 15 segundos. Es otro tip que les puedo pasar para que ustedes estén seguros de que no haya solvente que interactúe con el odontoblasto o haga sensible nuestra restauración. Y siempre aplicar una capa fina en el fondo de la cavidad para que esa genere las primeras tensiones. Hacer una capa delgada genera menos tensión y ya sobre de ella construir todo por capas. Acuérdense que siempre debe cuidarse el mentado factor C de configuración cavitaria, donde hay que hacer agregados de forma escalonada. Voy a cubrir esta restauración, primero el piso. Y luego voy a construir en diagonal un poco y luego en diagonal el otro y así, poco a poco, cada una de los de las agregados. Otro punto interesante es que si existen fisuras, hay que entender que esas fisuras pueden ser cohesivas o adhesivas. Pero aquí lo interesante es, si la detecto a tiempo, puedo incluso tratar de sellarla para valorar si esa restauración tiene que ser reemplazable o no es reemplazable. Si tengo margen pigmentado, sí hay que reemplazarla. Si tengo fractura de alguna parte de la restauración, sí hay que reemplazar mi restauración. Si hay sensibilidad o dolor, lo más probable es que también tengamos que reemplazar la restauración. Entonces, ojo, siempre cuida estos factores en tu adhesivo. ¿Sí? Otra cuestión que se olvida y que yo la considero muy, pero muy, muy importante es dónde tienes tu adhesivo. Siempre el fabricante recomienda una temperatura controlada y bueno, aquí Guadalajara suele tener temperaturas altas en estas épocas que llegamos incluso hasta los 30 grados centígrados, entonces no es recomendable que el adhesivo se mantenga a altas temperaturas. Creo que es algo que se olvida por quien no lo vende. El vendedor anda en la calle, lleva la caja de adhesivos ahí en su vehículo donde está vendiéndoselo a los depósitos y el carro lo deja en el sol. Entonces sería como un llamado incluso también a los distribuidores que mantengan estos productos bien almacenados a una temperatura controlada. La otra es la manipulación. ¿Cómo lo manipulamos nosotros? Estás controlando tu factor C de configuración cavitaria. Tu lámpara de fotocurado es adecuada. Eso es muy importante porque si hiciste todo el protocolo adhesivo y el punto de falla fue tu lámpara, no va a funcionar. Así tú estás haciendo todo el protocolo. Entonces, mucho cuidado con tu lámpara, que sea una lámpara eficiente, que te produzca cuando menos 1200 miliwatts por centímetro cuadrado. Puede ser menos, pero tienes que dar más tiempo.
Y creo que actualmente un punto de equilibrio son 1200 miliwatts porque puedes jugar con más tiempo de fotocurado en cavidades profundas o menos tiempo en cavidades más superficiales. Entonces creo que ese punto de equilibrio de 1200 miliwatts hoy es funcional. No se te olvide ajustar la oclusión. Y muchos empezamos, por ejemplo, mis alumnos, checa la oclusión. Ah, sí, ya chequé. Le pedí al paciente que cerrara y la sintió bien. Entonces, acuérdense que el movimiento dinámico de la oclusión no nada más es apertura y cierre, también son lateralidades. Entonces, chequen la oclusión en todos los movimientos, tanto céntricos como excéntricos. Y la dieta. Hay un concepto que lo que el humano tocó, ni Dios lo pone. Entonces, lo que yo retire de diente de mi paciente va a ser muy difícil que naturalmente se vuelva a agregar, ¿no? Entonces ya no tiene que ser con materiales restauradores. Y la comida juega un papel muy importante en esto. La dieta del mexicano es crocante, nos gusta tronador todo, los chilaquiles tronadores, los cornflakes tronadores, aunque dicen que lo dejaron remojando mucho tiempo, con los chilaquiles o los cereales, suele pasar que el alimento se torna chicloso o corrioso. Y eso es pariente, primo, hermano, carnal de lo duro. Entonces, ni corriosos, ni chiclosos, ni duros, por favor, porque eso va a decrementar la vida de tu restauración. Hay pacientes que me dicen, ah, es que yo muerdo todo, hasta hielo. Y vea, ahí está mi restauración. Pues sí, algo siempre se va a salir de la regla. Pero el común denominador es cuidar mucho la dieta. Ya una boca restaurada ya no puede comer lo mismo. Háganlo saber a sus pacientes. Siempre almacena tus adhesivos a menos de 22 grados centígrados. Eso es importante. Una recomendación, sobre todo para los adhesivos que tienen más carga de solvente, es si llegas a un tercio del frasco, tíralo, porque lo que te quede de adhesivo ya no va a tener la cantidad suficiente de solvente para que penetre. Si tú cuidas tu frasco, siempre se mantiene tapado. Ah, dispensas, tapas, no hay problema. Pero hay quien dispensa y deja el frasco destapado a un lado de la unidad, en lo que vas aplicando, estás perdiendo solvente. Entonces ten mucho cuidado en el manejo de tus frascos. Creo que por lo demás ya está más que dicho. ¿Sí? Entonces, aguas porque tenemos como variables principales la profundidad de tu cavidad, qué adhesivo estás seleccionando en base a eso y la técnica adhesiva que vas a aplicar dependiendo del material que vas a emplear, ¿no? Si, qué tan grande está tu cavidad, qué tanto material vas a meter de relleno, ¿sí? Entonces, pues bueno, les dejo esto como un preámbulo para todo lo que es lo de la odontología adhesiva. Les doy las gracias al Centro de Capacitación de Odontología Profesional por haberme invitado a participar con ellos. La idea de esto es que tengamos una odontología diferente. El aislamiento se hizo para quedarse. El aislamiento con dique de hule ya es casi para todo. Sabemos que nuestras restauraciones van a ser diferentes de hoy en adelante. No sabemos, todavía es muy temprano, pero todo pinta que este virus llegó para quedarse. Ni modo, así como el SIDA llegó para quedarse. También es importante saber que esto cambia nuestra práctica. De por sí, yo soy muy tardado en obturar esto. Una restauración clase 2 me lleva a lo mejor 2 horas. Ahora a lo mejor me va a llevar 2 horas y media, no lo sé. Voy a necesitar más tiempo de trabajo clínico. Entonces, es importante saber que el tiempo, así como nos lo han vendido, el tiempo que cada uno de los proveedores de materiales nos dice, no, es que con este material vas a trabajar más rápido. Yo creo que eso ya no es marketing, el tiempo ya no. Tenemos que jugar con otras cosas. No sé si haya dudas en las redes sociales. Tenemos algunas preguntas para... A ver, ¿qué hay preguntas? Algunas ya pues las fue respondiendo a lo largo de la excelente presentación que nos acaba de impartir. La primera era que qué adhesivo recomienda, pues ya quedó más que claro. ¿Cuándo el grabado selectivo y cuándo se graba en dentina? También ya nos hizo favor de
de responderla. La siguiente, ¿recomienda arenar las cavidades una vez preparadas para optimizar la limpieza de las mismas y con qué? La técnica de arenado es una técnica que se llevó de la preparación de las restauraciones al diente. Efectivamente, barres con todo, te puedes llevar biofilm de la superficie, si es en esmalte superficial te llevas el biofilm, eso es bueno, llevarte el biofilm es dejar el diente extremadamente limpio, deja una textura superficial en el esmalte que no ha sido todavía esclarecido si es importante esa textura o no, mejora la adhesión, hay artículos que dicen que sí, hay artículos que dicen que no es, estadísticamente no es significativo, pero yo creo que aplicar esos materiales puede ser interesante, más que nada como un proceso de limpieza y asegurar que la cavidad quede libre, ¿no?, de cualquier detritus o contaminante. ¿Qué se puede usar para arenar? Puedes usar el óxido de aluminio de 50 micras, puedes usar también tierra pómez cernida, limpia. Yo una ventaja que le veo a la tierra pómez es que es un material más fácil de controlar que el óxido de aluminio. El óxido de aluminio es más delicado, produce silicosis pulmonar. Al paciente no le va a pasar nada, si lo respira una vez no pasa nada, pero nosotros estar aplique y aplique el óxido de aluminio es un riesgo laboral para nosotros. En cambio, la tierra pómez su partícula es diferente, es una microesponja que no deja de ser tierra o polvo, pero creo que es más controlable. No sé, ¿alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué tintes utiliza o cuáles recomienda aplicar para detección o detectores de caries? Bien, dentro de los tintes hay dos, uno de color rojo y uno de color verde oscuro, ¿no? La ventaja de los tintes es que nos dejan o nos marca la dentina que está contaminada y me permite con más confianza barrer el diente. Pero ojo, la ventaja de los tintes oscuros verdes es que me van a contrastar con el color rosita del fondo de la cavidad. O sea, si yo veo rosa, estoy cerca de cámara pulpar. Si yo uso un tinte rojo, pues siempre voy a ver rosita al fondo de la cavidad y corro el riesgo de llegar a cámara pulpar, pensando que es el tinte y resulta que no era el tinte, era la pulpa, la cámara. Entonces, por eso ahorita estamos más abocados a tintes oscuros. Marcas, pues hay varias, ¿no? Pregunta ahí en tu depósito detectores de caries. Hay varias marcas disponibles en el mercado. Yo creo que todas son buenas, todas funcionan. Es un tinte. Por ejemplo, el rojo es Fushina básica. Entonces puedes ir incluso a una tienda de botica y pides un tinte de Fushina. Lo diluyes con propilenglicol, que es el vehículo. También lo puedes comprar en la botica, el propilenglicol. No es tóxico el propilenglicol. Incluso es un aditivo que se coloca en ciertos alimentos, entonces no hay problema. Ok, gracias. La siguiente, ¿cuántas aplicaciones de adhesivo recomienda previa a una restauración directa, ya sea clase 1 o clase 2? Bueno, creo que lo dejé claro con los pasos de lo que es el adhesivo, uh-huh. Pero algo que es interesante mencionar es que todos los estudios que se hacen sobre adhesivos, todos están mencionando que se usó el adhesivo de la marca fulana y se utilizó según las indicaciones del fabricante. Entonces eso quiere decir que el protocolo lo está dictando el fabricante por cuestiones del comportamiento. Cualquier variable que hagamos nosotros al procedimiento, entonces tiene que haber un respaldo secundario de algún otro colega o institución, universidad, que apoye eso. Ahorita está muy en crítica el grosor de esa capa de adhesivo. Si es demasiado gruesa, tenemos el riesgo de que hay mucha interacción de adhesivo y se puede desprender la adhesión. Si es muy delgada, lo mismo. Pero volvemos a lo mismo, esto es como el amor. O sea, ¿cuánto me quieres? De aquí a la luna, de ida y vuelta, pero eso no se cuantifica, es difícil cuantificarlo.
Entonces, emplear este protocolo que les comparto permite manejar grosores de adhesivo al mínimo. Entonces, aplicar una capa de primer para los de dos frascos y una capa de bonding es más que suficiente. No es necesario aplicar más. De hecho, los bonding autograbantes son de una consistencia más espesa que el primer. Acuérdense que el primer es el primero y al ser el primero quiero que penetre en el diente, entonces tiene que tener cierta fluidez. Eso es muy, muy interesante. Entonces el bonding puede ser más grueso. Si vas a usar de un solo frasco, los de un frasco tienen una consistencia media, ni es demasiado fluido ni es demasiado espeso. Entonces a ese hay que adelgazarlo muy bien. Por eso necesitamos ese tiempo para nosotros poderlo adelgazar. Y dos capas también es más que suficiente. Hay quien dice, ponle tres, ponle cuatro. Dos capas es el mínimo que se consensa en la literatura, ¿no? También puede depender de la marca del adhesivo. Puede haber marcas que requieran más, una capa más adicional, porque a lo mejor es muy delgado ese adhesivo. Pero de las marcas que más se testean, son dos capas y son las que están mayor disponible. Por ejemplo, aquí en México es lo que tenemos más disponible, ¿no? Habló ya del uso de la clorhexidina, pero hablando objetivamente entre una dentina, ya vimos la dificultad que hay para favorecer la adhesión en dentina que en esmalte, pero hablar de una dentina ya tratada es distinto a una dentina recién tallada, que estuvo limpia o que está limpia, o una dentina que previamente pues estuvo contaminada, o hay dentina reparadora. Acerca del uso de la clorhexidina en esos casos clínicos, ¿cómo recomienda hacerlo, no, o qué protocolo? Si es una dentina contaminada, sobre todo. Bien, el tratamiento de la cavidad yo considero que debe ubicarse como contaminada. O sea, ¿por qué nos motivó a entrar en ese diente? Nos motiva a entrar una caries, nos motiva a entrar a lo mejor una fractura, un daño estructural, por decirlo así. Entonces, cualquier daño estructural, hay microfiltración bacteriana. Entonces, podemos considerar esa cavidad como una cavidad contaminada, ¿no? Ahora, no es lo mismo una cavidad contaminada que tiene una caries de meses o años, que a lo mejor una cavidad que se contaminó hace un mes. Entonces, creo que esa es una consideración. Pero podemos decir que ahora es como el COVID, ¿no? Todos están infectados hasta que no demuestres lo contrario, ¿no? Ok, entonces si la voy a considerar como contaminada, a la hora que tú abres y estás haciendo tu limpieza y tu barrido, se ha estado recomendando el uso de la clorhexidina. Incluso la marca de las jeringuitas tiene su presentación especial para aplicarlo. Hay marcas genéricas que es igual gluconato de clorhexidina, pero la clorhexidina ha sido más estudiada y más estudiada y más estudiada y más estudiada, y entre más la estudian, menos convence su uso. El gluconato de clorhexidina, al final de cuentas, trae glucosa, es un gluconato, deja un componente glúcido, y ese componente está en investigación porque temen que sea un precursor, porque deja una dentina susceptible a que sea recontaminada, y al ser recontaminada su avance cariogénico sea más alto. Como un medio de desinfección inicial, creo que es bueno, no es malo. Algunos adhesivos autogravantes están en espera de que si le afecta o no le afecta el efecto de autograbado en la dentina. Si ese es un grabado total, no habría problema. Sí, pero si ese es un autograbado, todavía está en entredicho si sí o si no. Por eso están empezando a salir en el mercado adhesivos. El primer trae su propio desinfectante, ¿no? Uh-huh. Pero pues también no sabemos si realmente, si ese primer nos da suficiente capacidad de desinfección. Lo que sí sabemos que es, al bajar la carga bacteriana en la cavidad, al sellar nuestra restauración, muy probablemente las bacterias que pudieran quedar no pueden crecer. Segunda instancia, no hay adhesivo en el mercado que favorezca el crecimiento bacteriano. O sea, si yo tomo una caja de Petri, colonizo de bacterias y le pongo adhesivo encima, lo más probable es que esas bacterias se mueran. O sea, el propio adhesivo es muy irritante para la bacteria. Entonces, por ese lado sí se ha
entredicho de que si es bueno o no los desinfectantes dentro de los adhesivos. Todavía esa parte tiene tela de por dónde cortarle, pero les puedo decir que ustedes pueden dejar sus cabezas así tal cual, pueden poner si quieres hipoclorito de sodio al 2%, haces tu lavado y lavas, o sea, no dejarlo actuar, sino simplemente usarlo como un medio de desinfección, funciona. Puedes usar la clorexidina, lo aplicas, desinfectas y la lavas, y no hay problema. ¿Vale? Si te deja más tranquilo, adelante. Siguiendo con la dentina, hablamos o habló de sellado dentinario inmediato. Hay un gold standard que estaba pues preestablecido como un Optibond FL de Kerr. ¿Con qué otro podemos hacer el sellado dentinario inmediato? Es algo importante que estaban cuestionando, perdón. Bien, esto es algo que dejó escuela, así como lo del Digital Smile Design. El concepto del sellado dentinario es algo muy interesante. Es un protocolo que lo considero bueno, a lo mejor poco práctico, pero bueno, porque el hecho de que tratemos la dentina recién cortada nos da valores de adhesión más altos. Entonces creo que es algo que ganamos. Sellar la dentina evita el ingreso de bacterias adentro de los túbulos, creo que también es algo favorable. Ahora, el uso de un producto en especial como es el Optibond FL de la marca Kerr, quiere decir que es, si ustedes analizan, es un adhesivo de cuarta generación. Es un adhesivo que es de dos frascos, que implicaba un ácido grabador para su empleo. Después salió el Optibond FL, no me acuerdo qué versión es, pero es autograbante. Y esa versión autograbante, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? que los más recientes. Entonces, usarlo, cualquier adhesivo de cuarta generación, uh-huh, en teoría va a funcionar. Nada más que el Optibond FL trae nanorrellenos en su formulación. Entonces, si vas a usar uno de cuarta, de los actuales, obviamente, pues puedes pedir que tengan nanorrellenos, que la mayoría de los adhesivos actualmente tienen nanorrellenos. O sea, ponte a leer el producto, a ver qué contiene. Ah, nanorrellenos, te va a funcionar perfectamente. Incluso puedes usar adhesivos de un solo frasco autograbantes, pero el comportamiento es mejor para el sellado dentinario inmediato el usar dos frascos y usarlos separados. ¿Sí? Entonces puedes usar cualquier adhesivo de dos frascos, uh-huh, que tenga relleno y que sea autograbante. Otra pregunta que venía implicada era de qué ionómero es mejor para base o como base. Ahora ya tenemos las técnicas del resin coating y aparte de esos adhesivos que tienen dos pasos para cubrir precisamente lo que se comentaba, la primera capa, y después ya colocar mínimo dos capas que son las que decía. La pregunta va enfocada porque de repente en odontopediatría se utiliza mucho este ionómero. ¿Qué ionómero recomienda usted como base? Bien, así como forro cavitario, uh-huh, como liner, que le dicen, pues cualquier ionómero de vidrio liner, ¿no? Es bueno. La practicidad nos obliga o nos lleva a usar un ionómero de vidrio fotocurable, uh-huh, porque pues, lo aplico y lo fotocuro y ya está listo para el siguiente paso restaurativo. Si voy a usar un ionómero de vidrio que es de autopolimerizado, quiere decir que vamos a esperar a que el ionómero haga todo su proceso y pues puede ser de 6 hasta 12 minutos, dependiendo la marca de ionómero. Entonces, pues no podemos esperar de casi 15 minutos a que el ionómero termine de hacer todo su proceso de endurecido. Entonces, creo que sería un ionómero de vidrio fotocurable. Ahora, usar ionómero o no usarlo, yo la verdad lo uso cuando son cavidades demasiado, demasiado profundas y solamente la zona que considero más cercana a cámara pulpar, porque los cortes histológicos nos dicen que el diámetro del túbulo es muy grande ahí. Entonces yo lo que quiero hacer es como evitar que el fluido tubular esté emergiendo por ahí o incluso ya el odontoblasto, a lo mejor yo corté una prolongación del odontoblasto, entonces quiero otro material que no sea irritante. Pero tampoco forrar toda la cavidad porque puedo comprometer la adhesión de la restauración. Muy bien. Digo, a menos que vayan a dejar el ionómero como algo temporal. Han surgido algunas dudas
mientras resuelve estas. Una es del doctor Rafael Rodríguez. Pregunta: en una cavidad clase 5, pero que ya está involucrado el cemento, ¿qué técnica recomienda? Creo que las clases 5 son muy, muy interesantes porque son de las cavidades que ponen más reto. Por un lado tenemos, quiero pensar en una clase 5 inferior, nada más para ubicarnos. Por un lado tengo arriba esmalte, el centro tengo dentina y muchas veces esa dentina es esclerótica. Y por la parte cervical o gingival tengo el cemento dental, ¿no? Entonces tengo tres tejidos y tengo una resina que no está diseñada para ser ubicada en el tercio cervical, pero pues no queda de otra, es lo que tenemos disponible, ¿no? O es eso, o es ionómero, o es amalgama. Entonces, pues la amalgama no, el ionómero puede ser una alternativa, pero el ionómero, su capacidad de resistir la flexión es menor, entonces casi siempre los ionómeros tienden a desprenderse o desmoronarse. Y la resina, como material, es más resistente. Aunque yo les pondría el ejemplo de las cintas adhesivas, estos los Durex que les llaman, o tú lo pegas en un muro, ese Durex, y al estar pegado en ese muro, al paso del tiempo, de los bordes es donde se va a desprender, de los bordes donde manipulamos nosotros. Donde no se manipuló, ahí se queda bien adherido. Entonces, ¿de dónde se nos va a desprender una restauración clase 5? Generalmente de la zona más gingival, la zona cercana al cemento o la zona del margen de dentina. ¿Por qué? Porque la zona cervical es una zona de mucha flexión. Entonces el material tiende a desprenderse y queda como si fuera una lengüetita. Queda pegado en el esmalte la restauración, pero en la parte cercana a la encía se está desprendiendo y contaminando, ¿no? Entonces, yo siempre he estado jugando mucho con las clases 5, porque yo sé que no van a durar lo que yo quisiera que duraran. Puede haber sus excepciones en ciertos pacientes, pero en la mayoría no son restauraciones tan, tan longevas como a lo mejor una clase 1 o una clase 2. Entonces, hay que hacerle saber eso al paciente para que no espere de una restauración longeva de ahí. Segundo, el adhesivo que voy a usar, si tengo dentina esclerótica, pues voy a tener que hacer un grabado total. Entonces puedes usar todos los adhesivos que tú quieras, desde cuarta, quinta, sexta o séptima, el que tú quieras. ¿Por qué? Porque va a ser un barrido. Necesito producir una topografía irregular en una dentina que está tan dura. Entonces hacemos grabado total, a menos que la dentina que está expuesta es una dentina no esclerótica, que no ha tenido cambios, entonces sobre todo cambio de coloración. Y ahí a lo mejor sí me sería más más gentil con la dentina y a lo mejor solamente grabaría esmalte y haría un autograbado en dentina. Pero casi siempre las dentinas, las clases 5 tienen dentinas escleróticas, entonces pues hay que grabar, cualquier adhesivo te va a funcionar y de todos modos va a fallar. Por eso he optado por hacer incrustaciones de las zonas, porque a la hora que tú colocas la resina de forma directa, está habiendo contracción, 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 que en cada capa que agregas, o si fue en una capa, pues se va a contraer. ¿Y dónde tienes la mejor adhesión? Pues vuelvo al ejemplo, si acá arriba fuera esmalte y acá abajo sería la dentina, entonces yo tendría una contracción que se iría más hacia el esmalte porque tengo más adhesión. Entonces siempre se va a producir un margen abierto en la zona cervical. O sea, siempre la falla va a ser en cervical. Perdón, doctor. Hay otra pregunta del doctor Jair Partida. Dice: excelente plática, doctores, gracias. Una duda: ¿cuándo recomienda el uso de cloruro de benzalconio y si influye la generación del adhesivo con la que se trabaja? Bueno, el cloruro de benzalconio es un material antiséptico también. Y el cloruro de benzalconio ha caído en desuso porque tiene elementos que se consideran carcinogénicos y mutagénicos. Entonces, y creo que incluso teratogénicos. Entonces, el cloruro de benzalconio, los benzales que les llaman, no los hemos estado usando últimamente, ¿no? Incluso ahora que está muy de moda por lo del COVID, el uso de desinfectantes, están muy de moda las sales cuaternarias de amonio, que son más eficientes contra los virus, hablando de niveles de
desinfección y de bioseguridad. Pero está bien aplicar todos los elementos porque lo aplicas un tiempo y ya, pero cuando vamos a estar expuestos diario, más de 5 veces al día, pues entonces hay elementos residuales que nos pueden causar un daño, sobre todo a nosotros. Pues eso forma ya parte de los riesgos laborales. Entonces, eso hablando fuera de... Ahora, lleva eso a boca. Creo que el cloruro de benzalconio no es algo tan importante, ¿no? Creo que ya con el simple hecho de cambiar la cavidad y cambiar la colonización bacteriana, sellar muy bien la restauración, eso va a funcionar. Y siempre ha funcionado. Nos estamos preocupando por las bacterias cuando hay amalgamas que tienen más de 20 años en boca y el odontólogo las puso submarinas porque ni aisló ni nada. Entonces ya están esas amalgamas y ahí están porque yo sé, tengo pacientes restaurados con amalgamas que no las coloqué yo. Probablemente las colocó un colega hace ya 20, 30 años, 40 años, y ahí están. Yo las veo, digo, ¿para qué la cambio? Y yo sé que ahí no le pusieron ni cloro de benzalconio, a lo mejor barniz de copal, que se ni clorexidina. El barniz de copal, la copalina. El barniz de copal que se usaba antes funcionaba perfectamente. Entonces, pues bueno, tenemos eso. Ahora, el efecto residual que nos deja un antiséptico esperando que yo desinfecté, si falla la restauración, por lo menos tengo un químico desinfectante dentro de la cavidad, es mínimo. O sea, no, de todos modos no va a funcionar tanto. Ahorita está muy de moda que algunos adhesivos les ponen fluoruro. Y siempre ha sido criticado el fluoruro en materiales resinosos porque no está comprobado que su acción es al tiempo, sino su acción está limitada en el momento que lo aplicaste y fotocuraste. Entonces, una vez que tú fotocuras, los iones de fluoruro ya no tienen esa capacidad de disociarse y desplazarse a la zona, por ejemplo, de la dentina. Pero lo que sí se sabe es que en el momento que tú lo aplicaste y estuviste 20 segundos duro y duro, frote y frote la cavidad como la que se ve en la imagen, algo de ese fluoruro ya está en la superficie del diente, y es lo que le llaman ahora superdentina. Y esa superdentina prepara la superficie de la dentina y la hace sí más resistente a la acción bacteriana. Pero no crean que va a durar años una restauración filtrando y va a ser resistente por años a que sufra una caries secundaria. Pero sí han encontrado que si falló hoy, pues te da un tiempo para que el paciente pueda ser tratado. Muy bien. Creo que con eso terminamos la sección para las dudas. Hubo dudas durante la plática, unas nos esperamos porque se iban resolviendo conforme iba avanzando, entonces decidimos posponerlo hasta el final de la misma. Okay. Pero a nombre del Centro de Capacitación en Odontología Profesional, pues le damos un caluroso agradecimiento a la distancia y agradecemos mucho su participación, Paul. Pues simplemente agradecer a la gente que nos estuvo siguiendo, a la gente que se interesó por esta plática y definitivamente usted, pues todo el tiempo agradecido con usted y sobre todo en haber aceptado tener esta plática virtual en tiempos de contingencia. ¿Algo que quiera agregar, doctor? No, pues nada, agradecer a toda la comunidad odontológica que nos siguió. Espero haberles aportado un granito, como dicen, en el conocimiento para que ustedes puedan ser un poquito más detallistas, porque la odontología está hecha de detalles y que no se nos escape nada. Yo sé que a lo mejor me llevo algo de esta plática y ponerla en práctica el día de mañana, bueno, hipotéticamente el día de mañana en mi práctica. Sí, va a implicar todo un proceso, ¿no? Entre los colegas decimos, oye, es que va a haber un curso de esto, va a haber un curso de aquello, y a veces decimos, no, espérame, yo ahorita lo que quiero saber es cómo carambas vamos a controlar esto de lo de la infección, ¿no? Pero también es importante que no perdamos ese interés por lo que hacemos, que es la odontología, porque, pues sí, voy a ser un erudito en control de infecciones, pero sí, ya estoy preparado para recibir al paciente, pero sigo siendo el mismo odontólogo de hace 20, 30 años que no me capacité, no tuve un entrenamiento adicional al que tuve en mi carrera o en mi especialidad. Entonces, pues eso implica que no evolucionamos, simplemente le pusimos un reto más a nuestra práctica, ¿no? Entonces, pues bueno, lo único que quisiera yo agregar es
agradecer a toda la audiencia por Facebook de que estuvieron al pendiente y pues bueno, más adelante igual y nos vemos. Seguro. Y y claro. Si nos vemos, pues nos vemos con gusto, y yo espero que ya sin estas cosas. Porque la distancia es buena, pero no es para tanto. Hay que nada más recordar que este curso estaba inicialmente programado para el día 9 de mayo, mal no recuerdo, ¿no? Este curso es un curso teórico práctico. Ya vimos el preámbulo el día de hoy que nos hizo favor de presentarnos el doctor Montoya. Pero más adelante entonces vendrá la parte práctica y el curso completo como estaba inicialmente planeado. Esto no nos quedó más que posponer. Pero para que ustedes sepan cómo optimizar sus técnicas de adhesión, qué sistemas de adhesión van a utilizar, dependiendo del caso, porque cada caso es distinto, ya lo vieron con el doctor. Entonces, pues nada más que estén atentos. Primero, que vamos a seguir compartiendo pláticas de este tipo de forma virtual, a la distancia, aconsejando el quedarse en casa. Y nada más que estén atentos a los siguientes cursos, y sobre todo al curso continuación del doctor Montoya, para que evalúen sus sistemas de adhesión y cómo favorecerlos de manera ya práctica, no nada más en la presentación. Muchas gracias, saludos a todos y seguiremos en contacto. Quédense en casa. Quédense en casa. Saludos. Gracias. Bye.